me. Espera que tengo patada. ¡Quita, desgracia! ¡Me vas a tirar al suelo, cabrón! Sí. ¿Víctor Merchán? Sí. Soy Maite. ¿Quién? Tu mujer. Maite. Perdona que te llame tan temprano, pero... ¿Te pasa algo grave? Sí. Bueno, no. Pero necesito hablar contigo. Podríamos vernos. Claro que sí, mujer. ¿Cuándo? Lo que tardes en llegar. Ay, pero Maite, si solo son las 7. Se trata de Pablo. De tu hijo. ¿Qué hora es? Muy temprano, duerme. ¿Pero a dónde vas? Vuelvo enseguida, luego te lo cuento. Hola, cosas. Bien, ¿y tú? Bien, tirando. Gracias por haber venido. Me dijeron que habías vuelto a la ciudad. Pues sí. Te encuentro muy bien. A pesar de que los años pasan. ¿De qué va la película? Cuéntame, mujer, ¿de qué va la película? Pablo se ha ido de casa. Hace varios días que no da señales de vida. Pero no lo tenías interno. Lo estuvo hasta los 12 años. ¿Qué va a tomar? Té con limón. Muy bien. No sé si esperar y que aparezca cuando quiera o dar parte a la policía.
Creo que no debes dramatizar. A los 16 años un chico ya sabe andar solo. 17. 17. Bueno, con 17 años ya es un hombre. Es un crío. Y el problema del qué hacemos, nos corresponde decidirlo juntos. Me lo ha soltado de golpe. En estos últimos años he viajado mucho con la orquesta. No he podido estar con él todo el tiempo que hubiese querido. Tranquila. Tarde o temprano daremos con él. Con las cosas que pasan ahora en la ciudad. Dejamos pasar un par de días. Y si no aparece, yo sé dónde empezar a buscarle. Sutil, señor. Gracias. Es estúpido fumar. El recuerdo que tengo de Pablo es el de un niño de unos 8 años. Pero sé que esta imagen es una estupidez. Porque habrá cambiado mucho con el tiempo. Necesito saber qué es lo que le pasa. Si tiene algo contra mí. ¿Puedo quedármela? Sí. ¿Y la música cómo te va? Muy bien. Por cierto, ¿por qué no vienes el domingo a Santa María del Mar? Damos un concierto. De acuerdo, iré. ¡Es Pablo! ¿Dónde? Debe haber subido a casa mientras estábamos en la cafetería. ¿Ves? Como no era tan grave como tú decías. ¿Pero qué hace estas horas por aquí? Dios mío, es tardísimo, no voy a llegar a tiempo. Mira, ahí hay un taxi. Llámame esta noche, ¿eh? Ajá. ¡Taxi! ¿Sí? Soy Víctor. ¿Has sabido algo? Sí, ha estado en casa esta mañana. Se ha llevado toda su ropa. Le ha preguntado por mí al portero. ¿Ves, mujer, cómo no te olvida? Es lo mínimo que podía hacer, ¿no? ¿Y tú? ¿Vendrás al concierto? Claro, no siempre se tiene la oportunidad de escuchar a una gran concertista como tú. Tú siempre tan irónico. Bueno, nos veremos mañana. ¿De acuerdo? Vale, hasta mañana. Hasta luego. Maite. Hola. Hola. Me alegro de que hayas venido. Clara. Esta es Maite. Hola. ¿Qué hay? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Nerviosa? Un poco, pero no por el concierto. Shh.
No te preocupes, ya verás cómo todo sale bien. Además, estamos aquí contigo. La música renacentista le gusta mucho a Clara, ¿no es así? ¿Ah, sí? Sí, sí, es que es una música que me relaja. Me da una sensación de bienestar. Pero hablad vosotros, seguro que tenéis muchas cosas que contaros. No, no, sí me gusta mucho lo que dices. Poco podremos hablar. Vienen a secuestrarte. Maite, vamos a empezar. Ya voy. ¿Por qué no me esperáis al final y nos vamos a tomar algo? Bueno, si os apetece. Por mí ahora mismo. Necesitaba estar con alguien. Y hoy os ha tocado a vosotros aguantar mis soledades. Todos nos sentimos solos. A veces. Pues tenemos que procurar no estarlo. Vernos con más frecuencia. Saber de nosotros. Espero que lo de Pablo sirva para convencernos de esta necesidad. Me gustaría tanto encontrarlo. Conocerlo. A mí también me gustaría verle. Aunque solo fuera para decirle que le quiero. ¿Por qué no me haces un favor? El lunes me voy de gira durante una semana. Te dejo las llaves de casa y si puedes, te pasas todos los días. A lo mejor Pablo deja una nota o algo. Y yo te llamo por las noches. ¿Te parece bien? Uh-huh. Es una buena idea. ¡Víctor! ¡Víctor! Oye, ¿qué coño te pasa? Te he llamado dos veces y tú no te enteras. Nada, que ando un poco despistado. Pero hombre, tranquilo, no te preocupes. ¿Qué haces ahora? Nada, ¿por qué? Porque mira, ahora a las 12 hacen un pase para la prensa de la última de Antonioni. ¿Te vienes? Es que tengo que recoger algunas cosillas en casa de mi mujer. Y además a mí Antonioni no me gusta, ¿qué quieres que te diga? Sí, hombre. ¿No te acuerdas del plano final del reportero? Si Antonioni puede ser una caja de sorpresas. Vamos, hombre, anímate. Además, últimamente está experimentando con vídeos. Perdóname, amor. E sognava farti impazzire. Tu non mi avresti mai uccisa.
Punta Dorada. Horas. ¿Qué tal? Bien, bien. La película está bien. Lo que pasa es que tengo mucha prisa y además tú tendrás que hablar con esta gente, ¿no? Y nos vemos. ¿Qué te parece? De acuerdo. Hasta luego. Vale, hasta luego. ¿Os ha gustado? Hola. Han pasado varios días que me fui de casa. Te escribo para tranquilizarte y porque me acuerdo mucho de ti. Estoy bien. Son tantas las cosas que quiero contarte que no sé por dónde empezar. Es que vas a ser abuela. Mi compañera Aina espera un hijo. Está de 5 meses. No me eches nada en cara. Al fin y al cabo, Aina tiene la misma edad que tú cuando te quedaste embarazada. Vivimos con un grupo de gente que se dedica a la artesanía. No nos va mal. Y yo gano un extra tocando el violín por ahí. Pero estoy seguro de que encontraré un trabajo que me dé mucho dinero. Como verás, no hay razones para que estés preocupada, ni triste. Pero también debes comprender que necesito organizar mi vida por mí mismo. De lo contrario, me sentiría muy poca cosa. Bueno, nada más. Vive tu vida. No te limites a tu música, ni a tus compañeros los músicos. Son un rollo. Sal por ahí. Búscate un novio. Vive. Aún puedes ser feliz. Te quiero mucho. Perdona, creí que te conocía. ¡A por él, tíos! ¡Se escapa! ¡Se escapa, Pablo! ¡Cabrón! ¡Sergio! Sí, diga. Hola, ¿cómo estás? Rompiendo papel, ¿y tú? Te llamo porque no iré a comer. El ensayo está muy verde y solo tenemos una hora. ¿Quieres que vaya a buscarte y comemos por ahí juntos? De acuerdo, te espero. Vale. ¡Vamos!
¡Venid de aquí! ¡Rápido! ¡Perros! ¡Aparten! ¡Os tendré que volver a poner las cadenas si no obedecéis! ¡No, no, no! Tú, Manolo, tienes que ir más deprisa. Coño, que esto no puede ser. ¿Cómo quieres que andando a gatas llegue la señal tan rápido? ¡Que no somos perros! ¿Verdad, tú? ¡Guau, guau! Está bien. Lo dejamos para la tarde. Esto no saldrá si no descansamos un poco. Tenéis una hora para comer. Va, vamos. Vamos. Yo no puedo ir tan deprisa. Yo no puedo ir tan deprisa. Me gusta mucho. Señal, oye. 5 minutos y estaremos juntos 55. 1, 2, 3, 4... Oye, ¿a ti te pasa algo? ¿Decías? No, que a ti te pasa algo. Nada, que estaba pensando en cómo terminar la secuencia del disparo. Seguro. Pensaba en mi hijo, que no sé ni quién es. Eso sí. Hace 7 años que no le veo, ¿te das cuenta? Cuando me marché, era un niño. Ahora es un hombre. Me ha crecido, es más alto que yo, seguro. Se me olvidaba. Ayer, cuando estabas fuera, llamó Maite desde Venecia. Dijo que llega el jueves. Te volverá a llamar. Uy, qué tarde es. Te dejo. Hasta la noche. Sí. Hola, Víctor. Soy Maite. ¿Cómo estás? Bien. ¿Desde dónde llamas? Desde Roma. ¿Has sabido algo? Sí. Pablo ha escrito una carta. ¿Me oyes? Dice que no te preocupes, que un día de estos irá a verte. Estaba segura de que lo haría. Bueno, te llamaré cuando llegue, ¿vale? Y cuelgo, que las conferencias desde aquí cuestan un riñón. De acuerdo, cuídate. Lo haré. Adiós, Víctor. Hasta pronto. ¡Quietos ahí! Nosotros no hacíamos nada malo. Tocamos para ganar algunas pelas. Tú eres Pablo. Sí. Pablo Merchán. Tu madre se llama Maite. ¿Tu padre? A tu padre hace mucho que no le ves. ¿Y tú cómo sabes todo eso? Porque soy yo. Yo soy tu padre. Joder, tío. Menudo susto nos has pegado. Nosotros pensábamos que eras de la pasma. No, no, de poli nada. Jo, y yo que he tirado el talego al cubo. Oh. Tío, pero de verdad eres mi padre.
¿Alguna foto mía habrás visto en casa de tu madre? Las tiró todas. Ya. Yeah. Pues pareces un gánster. Oye, supongo que después de 7 años no nos habrás parado en el metro solo para invitarnos a tomar un vaso de agua. No, hombre, no. Tu madre me llamó para decirme que te habías largado de casa. Desde entonces, solo vivo con la obsesión de encontrarte para tranquilizarla. Y además, para saber cómo eras. ¿Cómo eres? Le escribí una carta a mi madre. ¿Eso no te lo dijo? Sí, ella no la ha leído. Está fuera de gira, pero yo sí. Cojonudo. Encima violación de correspondencia. No estarás trabajando para la Pasma, ¿eh? ¿Qué va, qué va? No. Al salir Maite de gira, me dejó las llaves de su casa por si tú escribías. Escribiste y yo la abrí. ¿Y tú qué? ¿Qué es de tu vida? ¿A qué te dedicas? ¿Todavía escribes seriales? Escribo. ¿Ves? Esto es el guión de una película. ¿Fumas? Sí. Pues Aina y yo nos lo montamos tocando por ahí. Lo que salga. Aina, qué nombre tan bonito. ¿Cuántos años tienes? 16. Uf, vais más deprisa que yo. Ahora tenemos más marcha. ¿Y dinero para cuando nazca el niño tenéis? De momento no, pero encontraré. Pues si no lo encuentras, me avisas y lo buscamos juntos. ¿Sabes que me caes bien? Aún pareces un chaval. Y ahora al curre. Oye, ¿y a ti cómo te localizamos? Porque tu madre llega mañana y querrá saber algo. Yo la llamo, ¿vale? Vale. Buenos días. Hola. Hola. Ante ti el hombre de las ideas brillantes que ha terminado su trabajo. Más que el hombre de las ideas brillantes, será el que más trabajo me da en esta casa, porque me paso el día corrigiendo tus guiones. Bueno, bueno, ya será menos. Oye, tú que eres tan amable, ¿me dejarías llamar por teléfono antes de ver al jefe? Tú mismo. ¿Puedo pasar ahora? Sube, sube. Uy. No, no, no. Hola. Este es este, no. Víctor, has llegado en un momento ideal. Mírate esto y díselo, a ver si le convences.
Díselo, díselo tú, a ver si tú logras convencerlo. Llevo toda la mañana hablando con él y no hay manera, no quiere entender nada, va a la suya. Pero bueno, ¿qué pasa? Pasa que esta es la mirada que necesitamos. Esta chica ha de hacer el papel de Lucía. Si contratamos a esta chica para el papel de protagonista, no venderemos la película y tú lo sabes mejor que nadie. Tú sabes perfectamente que cogemos un actor conocido, le damos un papel secundario y vendemos el proyecto. Hacemos una buena película y damos el golpe. El batacazo. Víctor, échame una mano. Explícale tú en quién pensabas cuando escribiste el guión. Bueno, yo pienso en la gente que está cerca de mí. En la gente del metro. De la calle. En mis amigos, qué sé yo. No, no, no. Con estas ideas nos vamos a estrellar. Todos estos millones necesitan una cara conocida. Si no, ¿cómo convenzo yo a mis socios? Solo piensas en los millones. La película la he concebido así. No, no es eso. ¿Qué les cuento? Dime, ¿qué les digo para convencerlos? No sé, es tu problema. Es tu trabajo, ¿no? Sí, el tuyo es encontrar una actriz que venda. Han pasado varios días desde que me fui de casa. Te escribo para tranquilizarte y porque me acuerdo mucho de ti. Estoy bien. Son tantas las cosas que quiero contarte que no sé por dónde empezar. La más importante es que... Diga. Hola, Maite. ¿Cómo te ha ido? Bien. Estoy leyendo la carta de Pablo. Pues ahora te voy a dar una sorpresa más grande todavía. Le he encontrado esta mañana en el metro. ¿Le has visto? ¿Y cómo está? Bien, muy bien. Luego me llamó y quedamos en encontrarnos mañana a las 12 en el bar del puerto. Vendrás, supongo. Claro. Allí estaré. Oye. Sí. Me alegro mucho de que lo encontraras. Y yo también, mujer. No lo sabes tú bien. Hasta luego. Hasta mañana, entonces. Me vas a poner cachondo, ¿eh? Está bien, está bien. Oye, ¿qué clase de rollo se llevan tus padres? Es curioso. Mi madre y yo nos pasamos semanas enteras sin vernos. Y ahora que desaparezco, va de culo por saber qué hago. Y me encuentro con un padre al que no conozco. Se separaron porque sus historias no se parecían en nada. Mi padre es un cabrón. Ha pasado de mí y de ella olímpicamente. Pero has quedado con ellos y vas a tener que verle, ¿no? ¿Qué piensas decirle? Pues que viva su vida, que yo intento vivir la mía. No seas tan duro. Si no le conoces, ¿sabes cómo piensa? ¿Sabes lo que siente? Además, parece un tío majo. Me ha caído bien. Pero esto no basta para definir a un tío. A lo mejor le conoces y te enrolla. Lo dejamos ya, ¿no? Iremos, ¿de acuerdo? A pesar de ser tan testarudo, te quiero. Esto para el niño. Buenos días. Buenos días. Vamos para allá, que estará tu madre esperando. Vamos. Ahí está. Estoy nerviosa. Tengo ganas de conocerla. Pues no te acerques mucho porque te puede morder. ¿Tú crees? Claro, ¿la vas a hacer abuela? Hola. Hola. ¿Ya estamos aquí? Hola. Hola, mamá. Esta es Aina. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué pasa ahora? Ya estamos todos reunidos, ¿no? Tu madre y yo queríamos verte, hablar contigo, saber de ti. Y ahora que estás aquí, no sabemos qué decir. Tiene gracia. Solo han pasado unas semanas y parece que fueran años. Te estoy mirando y me doy cuenta de que siempre he tenido de ti la imagen de un niño. Pues ya ves, he crecido. Lo veo, lo veo. ¿Y tú cómo estás? ¿Te encuentras bien? De momento sí. Oye, ¿por qué no vamos mañana a comer a un sitio más tranquilo? Entonces, este encuentro solo ha servido para concertar una cita. ¿Por qué no venís todos a comer a casa mañana? Allí estaremos bien.
Te haré paella como en los viejos tiempos. Y tú, Víctor, puedes traer a Clara. ¿De acuerdo? Vale. Ajá. Buenos días. Le traigo un telegrama para Víctor Merchan. Ya no vive aquí. Bueno, traiga. Me lo quedo. ¿Aquí? Sí. Esto es para usted, ¿no? Sí, sí. Bueno, adiós. Gracias. Clara, Maite nos ha invitado a comer hoy en su casa. Vendrán mi hijo y su compañera. No sé si podré ir. Llámame al teatro cuando vayas a salir y te lo digo. Procura venir, mujer. Sabes que a Maite le caes bien. Lo intentaré, pero no te prometo nada. Llámame. Ya voy yo. Toma. Hola, Pablo. Hola. Hola. Esto es para ti. Gracias. Y este otro para ti. Gracias. ¿Y Clara? Pues como tú con la música. Que tiene un no sé qué muy importante en el teatro y lógicamente no puede venir. Pero que de todas formas que la disculpes, que mañana será otro día y que a lo mejor viene y todo eso, qué sé yo. Un día un amigo me dijo, ¿por qué no tocas tú también algún instrumento? Así que me la compré sin saber por qué. Si te gusta, tú llegas. ¡Cojonuda! ¡Qué bonita! Es preciosa. Pero es que no puedes esperar. No. Ah, por cierto, esta mañana han traído un telegrama para ti. Está en aquella mesita. Para mí. ¿Y en esta dirección? La flauta es estupenda. Gracias. Es de su hermana. Dice que su padre está muy mal. Hola.
Víctor. ¡Qué alegría! Está mucho mejor. De repente esta mañana ha cambiado. Parece el mismo de siempre. A lo mejor no te reconoce. Ha perdido un poco la memoria. Ya, ¿te acuerdas de Pablo? Claro. Cuando no querías comer, te escondías en el pajar. Pero qué malo eras. ¿Y cuánto has crecido? Hola, don Julián. Hola. ¿Quiénes son? Soy yo, padre. Tu hijo Víctor. No te creo. ¿Y tú quién eres? Soy Pablo, su nieto. Yo no tengo nietos. Y aparte de esto, estoy cansado y quiero dormir. Dejémoslo solo. Ahora no está de humor. ¿Quién coño serán esos tíos tan raros? Ayer estaba muy mal. Casi agonizaba. Y hoy ha dado un cambio total. Pero de todas formas, no coordina. La cabeza se le va. ¿Sabes qué ha hecho esta mañana? ¿Qué? Quería largarse. Quería ir a jugar a las cartas. He tenido que llamar a Julián porque si no se me iba. Que se echaba a la calle, vamos. El mismo de siempre. ¿Y tú cómo estás? ¿Te casaste? Sí, hizo 3 años este mayo. Te mandé una invitación, pero no recibí respuesta. Estuve varios años trabajando en el extranjero. ¿Pero que no sabes con quién? No sé. A ver, déjame pensar. Con Roberto. No. ¿No? No. Oye, no me digas que te casaste con el tartamudo, pero si lo habíais dejado. Espero que no sea tartamudo en todo. Pues ya ves, así es la vida, chico. Nos reenganchamos en un baile de la fiesta mayor del pueblo y aquí me tienes. Ahora está en el campo. Pero oye, no te vayas a burlar de él cuando venga, ¿eh? Mujer, ¿qué dices? ¿Y cómo has encontrado el pueblo? ¿Muy cambiado? ¿Qué os ha parecido? Bien, bien. A Pablo le ha gustado bastante. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Y os vais a quedar muchos días? No creo. El recuerdo, un lugar en la memoria donde puedes sumergirte y permanecer inmóvil mientras tu mente evoca como una cámara fotográfica instantes, momentos, actos que en un pasado fueron vida para ti y que el tiempo ha cubierto de polvo. De repente sientes la necesidad de buscar en tu pasado. Cuadernos viejos de escuela, el plumier, aquel pantalón corto, la espada de madera y todas esas cosas que permanecen aquí, mudas para otros, escondidas en su silencio. Y comprendes que has perdido este pasado y que dentro de la pequeña parcela de tu mente tan solo te quedan recuerdos de esa vida, pasado. Maite, hola. Oye, mira, que mi padre está mejor. Sí, mejor. Pero que de todas formas vamos a quedarnos aquí unos días más. Sí. Que se ponga Aina, que se ponga. Vale, oye, dile a Aina que se ponga. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Que tenga una madre muy maja? No te fíes, es apariencia. Oye, Víctor quiere hablar con mamá. Que se ponga, por favor. Maite, hazme un favor. Sí, como se habla muy mal desde aquí, llamas a Clara
y le dices que vamos a estar unos días más. Gracias, eres un sol. Adiós. Paco, ¿cuánto es? 90 pesetas. 90. Gracias. Está bien, ¿eh? ¿Te das cuenta? Me he pasado media vida hablando con la gente, escribiendo sobre la gente, y aún no conozco a los que están a mi lado. De repente, cuando recibí el telegrama, me acordé de que aún tenía padre. Y al reencontrar a tu madre, comprendí que he compartido con ella varios años de mi vida y que aún la veo como una extraña. No sé, te digo todo esto porque, por primera vez en mi vida, siento la famosa soledad. Hay que ver la cantidad de cosas en las que solemos invertir nuestro tiempo. Y todo por el mero hecho de realizarnos, de sentirnos útiles. Pero todo es un pretexto para esconder nuestra soledad. ¿Nos sentamos ahí? Me pregunto, ¿dónde estaremos dentro de 10, 20, 30 años? Me da miedo este futuro que se acerca tan deprisa. Me gustaría que a partir de este viaje, el hecho de que tú hayas venido conmigo sirva para que iniciemos una relación sólida. ¿No te parece muy tarde para decirme todo esto? Yo tengo mi vida montada. Solo he venido aquí porque me apetecía salir unos días de la ciudad. Pablo. Bueno, padre, tenemos que marcharnos a casa. Veo que estás mejor. Si necesitas algo, Ana tiene mi teléfono. No quiero teléfono, ni televisor, ni radio. No quiero nada. Ya le dije a tu hermana que en esta casa aún soy yo quien lleva los pantalones. Está bien. Adiós, padre. Cuídate. Llámame para saber cómo sigue. Y si necesitas algo, bueno, aunque no lo necesites, llámame. Lo haré, Víctor. Lo haré. ¿Vamos? Abrigaos bien, que está lloviendo. No os vayáis a resfriar. Para el viaje. Son buñuelos hechos de esta mañana. Gracias. Bueno, llámame o escríbeme. Venid algún día con Maite. No sé. No sé si podré convencerla. Bueno. Adiós. Adiós. ¿Quieres?
¿Sí? Hola, ya hemos llegado. Sí, ya sé, ¿cómo estás? Cansado. Lo imagino. ¿Sabes que Pablo y Aina vendrán a vivir una temporada a casa? Hasta que tengan el niño. Luego ya buscarán piso. Yo estoy poco en casa, ellos lo pueden utilizar más. Oye. ¿Qué? ¿Te pasa algo? No, ¿qué me va a pasar? No sé. ¿Cómo estás tan callado? Estaba pensando que tengo mucho que hacer. Bueno, bueno, tú sabrás. Adiós. Sí, adiós. Hola, ¿cómo estás? Pero bueno, me paso 4 días fuera de casa y lo único que me preguntas es ¿cómo estás? Perdona, estoy muy cansada. Llevamos un tute. Mañana me lo cuentas tranquilamente, ¿vale? Buenas noches. Un momento. Espera, que también subo. ¿A qué piso vas? Al ático. Oye, ¿buscas a alguien? Sí. A Víctor Merchán. ¿Vive aquí? Sí, pero ahora no está. ¿Quieres que le dé algún recado? Bueno, no. Dile que ha venido. No, déjalo. Ya lo veré otro día. ¿Quién le digo que ha preguntado por él? Un conocido. Bueno, adiós. Espera, espera. Tú eres Pablo, el hijo de Víctor, ¿no? Sí, ¿por qué? Yo soy Clara, su compañera. ¿Por qué no pasas un rato? Víctor no tardará en llegar. Anda, sube, te tomas una cerveza y charlamos un rato. Vale, como quieras. O sea que tú eres el famoso Pablo. ¿Famoso? ¿Por qué? Porque tu padre no ha dejado de pensar en ti. Eres su obsesión. Yo también pienso en él. Creo que estos días que hemos estado juntos en el pueblo, me he pasado un poco. Se siente culpable de no haberse ocupado de ti en todos estos años. Hubo un momento en el que quise acercarme a él. Pero siento una especie de rencor que no me puedo quitar de encima. Lo comprendo, pero a pesar de todo, es tu padre. Es que ni le conozco. Yo tampoco. Víctor nunca me cuenta nada concreto. Vive en una realidad ambigua, a caballo entre sus personajes y las personas. El reencuentro con vosotros
le ha supuesto enfrentarse de golpe a su propia realidad. Lo está pasando mal. Él sabe que durante todos estos años no se lo ha montado muy bien. Pero busca una oportunidad. La necesita. Yo no sé si le quiero o no. Pero a pesar de todo, me cae bien. Pablo, la relación entre Víctor y yo cada día agoniza más y más. No puedo hacer nada por él. Yo no me atrevo a decírselo, pero creo que vamos a separarnos. Se va a quedar muy solo. Échale una mano. Habla con él. Intenta comprenderle. Gracias, Clara. Tenía intención de hacerlo, pero me cuesta. Me quedo mucho más tranquila después de hablar contigo. Oiga, señor, le toca a usted. No me oye. Le toca a usted. El mejor champán francés para celebrarlo. ¿Para celebrar qué? Estrenamos la obra en el Teatro de la Ville de París. ¿Qué te parece? Todo un acontecimiento, ¿no? Qué callado te lo tenías. Y esto significa que pasarás en París una temporada, ¿no? Pues sí, y si todo sale bien, puede convertirse en una gira por varios países de Europa. Después de tanto tiempo intentando salir de aquí. Anda, vamos a celebrarlo. Trae dos copas. Te veo triste. ¿Sí? Será por la sensación que tengo de que te estoy perdiendo. Pero si lo siento así, será porque es verdad. Mira, si es por la gira, creo que ya lo hemos hablado bastante. Soy una profesional y este es mi trabajo. Además, no puedo volverme atrás después de tantas horas chupando teatro. No, no es por eso. Las personas pueden estar lejos, separadas. Y sentirse muy cerca. Pero también pueden estar cerca y sentirse muy lejos. Mira, Víctor, hay momentos en los que uno no quiere de la misma forma que el otro. Y este es uno de ellos. Tú mismo lo acabas de decir. Además, a los dos nos irá bien pasar una temporada separados. Así evitaremos crear tensiones inútiles. Te quiero. Y yo, Clara, y yo. Oye, aún no me has dicho qué te parece esta ternera con setas. Si no fueras un buen cocinero, no me hubiera liado contigo. Por tu éxito. Por el tuyo. El otro día vino Pablo a verte. Se me olvidó decírtelo. ¿Cuándo? Quería disculparse por su comportamiento contigo en el pueblo.
Es un buen chico. No tenemos tiempo, pero me hubiera gustado contarte todo lo que estoy viviendo estos días. Mi encuentro con Maite y sobre todo con mi hijo. Todo se ha desmoronado. Estoy vacío. No sé por dónde tirar. Clara, que el avión no espera, ¿eh? Voy. Como todas las despedidas, esta es triste. Las despedidas son tristes cuando son despedidas. No sabes la impotencia que siento ahora. Me gustaría decirte tantas cosas. No sé por qué tenemos la manía de dejarlo todo para el último instante. Pasamos días y días en silencio, incomunicados. Y en este último momento queremos decir todo lo que, por miedo o por pereza, qué sé yo, no nos hemos dicho. Solo puedo decirte que el silencio crea distancia, que la distancia no soluciona nada, que creemos saber tanto como el otro, pero uno no puede sentir como el otro. ¡Clara! ¡Va, coño, que lleváis así más de media hora! Te escribiré. Así podré decirte todo lo que siento. Quiero aprovechar el último instante para decirte que mi vida ha pasado como un saludo, como un adiós. Que estoy compuesto de pequeñas porciones, de personas, de cosas, de momentos fugitivos que se van. Y no hay fuerza humana que pueda retenerlos, se van. Como tú ahora. Escríbeme. Te lo prometo. Nos hemos querido. Nos queremos. Sí, Víctor. Oye, ¿qué te parece si nos vemos dentro de una hora para hablar de la película de Antonioni? Pues me parece cojonudo, pero ahora no puedo, tengo que hacer. Vaya hombre. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me gustaría hablarte de mi nuevo guión. ¿Por qué no lo dejamos para otro día? ¿Me llamas mañana o pasado? Está bien, como tú quieras. Adiós. Adiós. ¿Quién era el pesado? No, era Víctor, que quería que nos viéramos. Mira, mira.
¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Y el niño, cómo va? Ya le falta poco. Muy bien. Oye, ¿está Maite por ahí? No, no está. ¿Sabes dónde puedo encontrarla? Estos días ensayan en el Palacio de la Música. Me parece que estrenan el viernes. Ah, vale, de acuerdo. ¿Quieres que le diga algo? No, déjalo. Vale, como quieras. Hasta luego. Oye, por cierto, ¿Pablo está contigo? ¿Pablo? No, ¿por qué? Dijo que pasaría por tu casa. Quería verte. Pues no, no está. Te quería ver. Bueno, adiós. Hasta luego. Aquí. ¿A qué se debe este honor? No sé, quería verte. Cualquier día es bueno, ¿no? Claro que sí, pasa. Bueno. ¿Quieres un poco de whisky? No sé. No, gracias, no. Nos sentamos. Bueno. ¿Sabes? Mira. Sí, dime qué. No. Quería decirte algo. Y no sé cómo. Pues tú mismo. ¿Tienes algún problema? ¿Te preocupa algo? No. ¿Qué va? No sé. ¿Te preocupa el embarazo de Aina, quizás? No. ¿Qué te parece si salimos a dar una vuelta? Puede que sea mejor. Aquí me encuentro un poco... Lo que tú quieras. Sé valiente y cuéntame lo que te pasa. No, si no me pasa nada. Se trata de ti. ¿De mí? Sí, de ti. Pero se me hace muy difícil empezar. Pues adelante, hombre. Suéltalo tal como lo sientas. Es que es muy duro y te va a joder. Ay, no te preocupes por mí. Venga, suéltalo. Desde el viaje al pueblo he estado pensando en ti. Y me parece que te dejé colgado con tu rollo. Mira, tío, creo que te lo montas muy mal. Con tu aire alegre y tu sonrisa, crees poder borrar la distancia de estos años. Las personas tenemos sentimientos. De verdad, Pablo, ¿tú crees que yo no tengo sentimientos? No sé, puede que sí. Pero piensa de una vez, ¿qué ha sido tu vida para los demás? ¿Qué sienten ellos? He tardado 9 años en darme cuenta de eso. 9 años son muchos años, ¿no crees? Insúltame. Pégame si crees que así vas a poder sacar toda tu mierda. ¡Venga! Podías venir a verme al internado. O haberme escrito una carta. Tú no te puedes imaginar cómo fueron aquellos años. Tu madre nunca comprendió por qué me marché de casa. Nuestro matrimonio rompió con mi sueño de ser novelista. Pero un día decidí recuperarlo viajando, conociendo gente y situaciones que me daban la sensación de vivir. Ahora no me importa reconocer que me he equivocado. Pues no sé, coño, haz algo. Pero no te quedes ahí plantado diciéndome todo esto.
Un momento. Sobre todo, recordad que tocáis en un grupo. Procurad tocar a la vez y con tempo, que noto que va muy lento. Da capo. Es que cada día los ponen más juntos y con las obras... Toma. Gracias. Hay que ver cómo te has puesto en el ensayo, ¿eh? Te pones más duro. No, de duro nada. Lo que pasa es que aquello no iba ni con ruedas, pero no me he enfadado. El concierto en sí no me preocupa demasiado. Ya sé que a la hora de la verdad todos hacéis lo que podéis. ¿Y de la próxima gira qué hay? Hablando de giras... ¿Qué pasa? Que a ver cuándo quedamos para ir a cenar juntos. ¿Qué te parece? Pues al terminar el concierto podemos ir a celebrar el éxito. Ah, lo siento mucho, pero mañana no podré venir a ensayar a primera hora. ¿Por qué? Sí, tengo cosas pendientes y... Ven cuando puedas. Bueno, ¿y el ritmo qué? Sí, de eso hablábamos. Pues mira, si te he de ser sincero, muy lento, demasiado lento. Tendrías que procurar no perder el alegro del segundo tiempo y mantenerlo hasta la entrada del clave. Porque si no, te pasará que... Víctor, ¿pero qué haces aquí? No, pasaba y... Víctor, que las películas de detectives ya no se llevan. Confiesa, villano. Maite, perdona, te veré mañana. Vale, vale, hasta mañana. La verdad es que quería verte. Y decirte que somos un par de solitarios egoístas. Que necesitamos de mutua compañía. Vaya, hombre. ¿Y tú qué sabes de mí? Menos de lo que quisiera saber. ¿Y ese interés tan repentino? Pues un día te das cuenta de que tu papel en la película no funciona y decides saber por qué. Pero bueno, dejémonos de rollos y a ver si inventamos un final feliz. ¿Me permite usted que la invite a cenar esta noche? Pues no sé. Tendré que consultárselo a mi marido. ¿A su marido? A lo mejor a él no le gusta que un extraño me invite a cenar. Este señor me propone ir a cenar con él. ¿Tú qué crees que debo hacer? No sé, pregúntale por qué. ¿Por qué quiere usted invitarme a cenar? Porque uno se siente solo y se pregunta... ¿quién es esa persona que tiene a su lado y no conoce? O sencillamente, porque le gustaría saber cómo ha cambiado con los años. Y además, porque uno no tiene con quién compartir el final de la película. Siempre en medio. Oh.